1600, perdón, son 2062 permisos, es decir, tenemos alrededor de 1600 para el calvario, entre juntas auxiliares y las diferentes iglesias que se han solicitado permisos son 400, es decir, digamos, 2062 permisos ahorita ya considerados para esta fecha. Falta recibir los demás que se puedan acercar. Todavía vamos a tener funcionando el departamento, por decir, este jueves, en algunas dependencias, bueno, no se va a lograr, sin embargo, nosotros estaremos ahí presentes. La Secretaría de Gobernación para todo el operativo de reordenamiento del centro histórico, esos operativos que hemos venido realizando tiempo atrás, hoy lo intensificamos con la finalidad, pues, de salvaguardar la integridad de las personas y la seguridad para que puedan realizar las compras para los festejos de esta Semana Santa en la zona de la 16 Poniente, la calle 5 de Mayo, la calle 5 Norte. Vamos a estar trabajando en esa zona también, en todo lo que ocupa la Semana Mayor, terminando el operativo con esta intensidad hasta que las personas o la afluencia de personas disminuya en esta zona. Y también en este periodo vacacional, pues, hacer una serie de recomendaciones para proteger sus bienes, en este caso sus casas de habitación, para que puedan notificarle a la gente de confianza, pues, que van a estar fuera, evitar en las contestadoras de teléfono, en redes sociales, dejar mensajes que sean alusivos a que van a estar fuera de sus viviendas, ser del sábado y del domingo. Tuvimos 12 personas aseguradas con distintos grados de alcohol, y en cuestión de accidentes, en estos mismos 3 días fueron alrededor de 35 accidentes viales. En su principal motivo fue el alcance y el corte de circulación. Recolectar, tenemos un estimado, nosotros recolectamos 1.500 a 1.600 toneladas diarias. En este operativo recolectaremos solamente lo que es el calvario, la procesión, todo lo que es Semana Santa, sin contar con la recolección normal. Estamos creyendo que van a ser unas 100, 120 toneladas. Y aunado a las 1.500 normales que se recolectan. Pero de este operativo estamos alrededor de 120. Y una cosa muy importante es que la recolección domiciliaria no se suspendió. Es normal, salvo el domingo, en la noche, y bueno, todo el domingo, tenemos la recolección y el barrido es total. Todo.